Después de la invasión norteamericana en Puerto Rico en 1898, el gobierno de Estados Unidos impuso unas leyes relacionadas con el estatus de ciudadanía que los puertorriqueños iban a gozar a partir de ese momento. Hoy en este video vamos a hablar de ese tema en particular, la ciudadanía que tenían los puertorriqueños antes de la invasión y el estatus legal que se le impuso después de la invasión. Así que quédate ahí, que regresamos. Regresamos a los estudios de Puerto Rico Provincia TV. Gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar de un video bien interesante que le puede estar interesando a todos ustedes, que es el tema de la ciudadanía americana que se le impuso a los puertorriqueños en 1917 y antes de eso también el estatus legal que iban a tener antes de que crearan la ley Jones en 1917 y la ciudadanía española que se le dieron a los puertorriqueños a partir de la Constitución de 1876. Hoy tengo una información que la voy a usar de referencia, que la he conseguido en el internet y la tengo aquí con para dársela. Se encuentra en Lexus Juris de Puerto Rico. Eso muchos de ustedes han ido ahí y han encontrado información sobre el Tratado de París. De ahí yo he sacado porque he encontrado que esa referencia es del gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, y es bastante legítima. La considero bastante buena para enseñársela a todos ustedes. El Lexus Juris. Se la voy a estar enseñando. Voy a estar hablando del Tratado de París, el artículo 9. Voy a estar hablando de la ley Foraker y voy a estar hablando del Acta Jones usando esas referencias. Y voy a estar usando una que conseguí en PDF que habla de la Constitución de 1876. Básicamente, pues, eso es algo bien general que todo el mundo conoce o los españoles conocemos. Y la Real Academia Española, el significado de una palabra en particular que más adelante se la voy a enseñar. Hoy, como dije, vamos a hablar del estatus legal que le fue impuesto a los puertorriqueños a partir de 1899, a partir de que firmaran las ratificaciones del Tratado de París. El Tratado de París lo firmaron el 10 de diciembre, ¿está de acuerdo? Pero las ratificaciones se dieron el año subsiguiente, en 1899, por la Reina Regente, luego el Congreso. Y ahí fue que oficialmente, los primeros tres meses, creo que fue en abril, marzo, abril, que oficialmente la guerra hispanoamericana terminó. That's it. Una vez de eso, pues entonces se empezaron a hacer claras cuáles son las leyes y cómo se iba a manejar y administrar al pueblo de Puerto Rico. Vamos a empezar por el Tratado de París en el artículo 9. En el artículo 9 habla referente a ese estatus de ciudadanía que los puertorriqueños iban a gozar y qué era lo que iba a pasar. Tienen que estar conscientes y tener en mente que el Tratado de París fue redactado por la delegación norteamericana y que se le impuso a España a que firmara tal y como lo había redactado la delegación norteamericana. Muchos interpretan
que este tratado fue un invento de España durante las negociaciones del Tratado de París, y eso no fue así. Eso fue un invento de Estados Unidos. Lo quiso redactar así para conveniencia de ellos. España no estuvo de acuerdo. Cuando digo España, es la delegación de paz que estuvo allí luchando y tratando de llegar a un acuerdo. Esa delegación, también ponerme los espejuelos, la delegación española se componía de don Eugenio Montero Ríos, presidente del Senado, don Buenaventura Dávar Sousa, senador del reino, ministro de lo que ha sido de la corona, don José de Gárnica, diputado de las Cortes, don Wenceslao Ramírez Villa Urrutia, un enviado extraordinario, y don Rafael Serero, general de división. Esos fueron los delegados españoles que estuvieron allí negociando el Tratado de Paz. Los norteamericanos, para los que no conocen, fue William R. Day, que fue secretario de Estado, Cushman K. Davis, William P. Fry, George Grey, Whitlow Reed fue el dueño del periódico New York Tribune, que dicen que fue un racista, supremacista, anglosajón, blanco, que estaba dando palo con referente a ese tema. Esos fueron los que estuvieron allí negociando con la delegación española. Vamos ahora al artículo 9. Lo estoy bajando aquí, donde habla el estatus empezando después que terminara la guerra hispanoamericana y cómo iban a proceder con los puertorriqueños, qué estatus legal iban a tener. Ese artículo 9, muchos de ustedes lo han leído, otros no lo han leído, dice así: los súbditos españoles, naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos, y además tendrá el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, y bla, bla, bla. Ahí están hablando de otra cosa que ya no. Pero empieza diciendo los súbditos españoles. Muchos han interpretado los súbditos a todo el pueblo de Puerto Rico, a todos los súbditos, que eran todos el pueblo de Puerto Rico. Y si puede, si vamos aquí a la Real Academia Española, y le voy a hablar más de este punto en particular dentro de los próximos minutos. Súbditos significa sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Estamos. Puede que esa definición sea la definición que los norteamericanos tuvieron al redactar el Tratado de París en 1898. Esta definición es posible que sea la misma de 1898. Eso no lo sabemos, yo no lo sé. Lo que sí sé es que esto lo redactaron los norteamericanos, y que dice específica naturales de la península. No está diciendo a los naturales de Puerto Rico, naturales de la península. Los súbditos españoles naturales de la península. Eso es lo que se están refiriendo. No a los puertorriqueños nacidos en territorio insular. Para que tengan bien claro eso. O sea, este primer párrafo del artículo 9 aplicaba a esos españoles nacidos en la península, que podían conservar su ciudadanía, renunciar. Podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso sus derechos de propiedad y todo eso. Y el segundo párrafo dice: los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. Este artículo divide dos tipos de ciudadanos: el ciudadano
nacido en la península y los ciudadanos en Puerto Rico, los de la península tenían el derecho de conservar ciudadanía y marcharse o a sujetarse a las leyes si se quedaban. Se los voy a volver a leer. Los súbditos españoles naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos, y además tendrá el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezca en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española, haciendo ante una oficina de registro dentro de un año, después del cambio de ratificaciones de este tratado. Yo dije al principio que las ratificaciones se completaron de los primeros meses de a principio de 1899, empezando por el 10 de diciembre cuando firmaron el Tratado de París. Dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. A falta de esta declaración, se considerará que ha renunciado a dicha nacionalidad y adoptando la del territorio en la cual pueden residir. O sea, tenían un año para hacer un papeleo ahí y decir, me quiero quedar con la nacionalidad española. Eso fue la que se la pusieron así a los españoles naturales de la península. Los que no iban a esa oficina, se quedaban y automáticamente perdían la nacionalidad española después de un año y le daban, se sujetaba a la ciudadanía que le iban a poner, que eran ciudadanos de Puerto Rico. Así lo dice la ley Foraker. Más adelante vamos a hablar. La mayoría de los españoles se fueron, algunos se quedaron, sí. Pero ese primer párrafo del artículo 9 está refiriéndose a los súbditos que españoles nacidos en la península, esos que trabajaban para la corona, esos que eran fieles, que eran fieles a la corona y que trabajaban para la corona. El otro párrafo, el segundo, se está refiriendo a los puertorriqueños. Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos. Hago un paréntesis. Habitantes naturales de los territorios. ¿Quiénes eran esos? Cubanos, puertorriqueños, filipinos, Guam. Esos eran los naturales. No estamos hablando de la península como en el primer párrafo. El estatus dice aquí que cedido a Estados Unidos se determinará por el Congreso. Los derechos civiles y su condición política van a ser determinados por el Congreso de los Estados Unidos. Así que esa primera parte, cuando después que termina la guerra hispanoamericana, la ciudadanía y el estatus legal de los puertorriqueños iban a ser determinados por el Congreso, y los españoles naturales de la península lo pusieron en jaque mate. Le dijeron, tienes un año para definirte, si no, automáticamente vas a pasar a ser un puertorriqueño más. Así de sencillo. Me están pidiendo que vayamos unos comerciales y regresamos un momento. Cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. La voy a izar al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y de afecto. Lo que sucede es que hay una enajenación histórica en Puerto Rico, donde nunca se ha hecho una relación verdaderamente real de la historia contra España, Estados Unidos y Puerto Rico.
periodista llamado Salvador Brau. Y Salvador Brau cambió completamente la historia de Puerto Rico. Yo pienso que el sistema educativo de Puerto Rico está manipulado. Está manipulado de cierta manera en donde se nos quiere enseñar lo que el sistema quiere, no la verdadera historia de Puerto Rico. Sencillamente que casi el 80% de la población de este país tenía y tiene sus orígenes en distintas partes de España. Cuando Juan Ponce León pone su asentamiento en Puerto Rico, se toma de mujer a una indígena y nacen esos primeros puertorriqueños mestizos, ahí podemos decir que ese preciso momento es donde nace el gentilicio de los puertorriqueños. Desde que la isla adquirió el nombre de Puerto Rico, podíamos decir que fue la epigénesis del fenómeno ese de llamarnos puertorriqueños. Así que la descendencia de nosotros es un crisol de razas que tiene que ver con las razas europeas. Pero dentro de los españoles hubo múltiples razas que vinieron aquí. Mi punto de vista de que el puertorriqueño no conoce sus raíces porque no conoce su historia, su verdadera historia, no la que está en los libros, porque la que está en los libros está manipulada. Y ya en ciertos círculos en España empiezan a reconocernos como los españoles perdidos o los españoles secuestrados de 1898. Y volvemos a los estudios de Puerto Rico, provincia de Perú. Nos quedamos en el artículo 9 del Tratado de País. Ahora vamos a pasar a la ley Foraker. Un año después de las ratificaciones del Tratado de París. Vayamos al artículo 7 de la ley Foraker, que es que habla específicamente de ese tratado. De no del tratado en sí, sino del estatus legal y la ciudadanía que iban a tener los puertorriqueños. Vayamos al artículo 7, como dije ahora mismo, y se lo voy a estar leyendo. Dice así: artículo 7, ciudadanos de Puerto Rico, creación de un cuerpo político bajo el nombre de El Pueblo de Puerto Rico. Dice: todos los habitantes que continúen residiendo allí, los cuales eran súbditos españoles. Los que eran súbditos españoles. Por eso es que la palabra súbdito, hay que ver cómo se interpreta. Si para los para España en aquella época, súbdito eran todos los españoles, sean nacidos en la península o nacidos en los territorios insulares. Pero como dije anteriormente, ese tratado fue redactado por la delegación norteamericana bajo la interpretación de ellos, de lo que ellos querían que se interpretara para conveniencia de ellos. Así fue hecho el Tratado de París. Entonces sigo leyendo. Ley y ordenanza todos los habitantes que continúen residiendo allí, los cuales eran súbditos españoles, el día 11 de abril, ese fue el día que empezó todo esto, 11 de 1899, y a la sazón residían en Puerto Rico, y sus hijos con posterioridad nacidos allí serán tenidos por ciudadanos de Puerto Rico. Eran ciudadanos de Puerto Rico. O sea, los españoles que pasó un año y no hicieron sus gestiones ante la oficina que había allí, que tenían que ser con esto de la de inmigración y de los cambios de estatus y todo eso, pues automáticamente pasaban a ser ciudadanos de Puerto Rico. Los que no, pues simplemente se declararon nacionales de españoles y seguían conservando su nacionalidad.
Aquí en el artículo 7 habla del estatus de ciudadanía que iban a tener a partir de 1900, que era ciudadano de Puerto Rico. Todo eso dice, vuelvo y repito, todos los habitantes que continúen residiendo allí, los cuales eran súbditos españoles. El día 11 de abril de 1899, la sazón residían en Puerto y sus hijos compatriotas serán tenidos por ciudadanos de Puerto y como tales con derecho a la protección de los Estados Unidos, excepto a aquellos que hubiesen optado por conservar su fidelidad a la corona de España el día 11 de abril de 1900 o antes, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de París entre los Estados Unidos y España, celebrando el día 11 de abril de 1899 y ello en unión a los ciudadanos de los Estados Unidos que residían en Puerto Rico. Constituirán un cuerpo político bajo el nombre del Pueblo de Puerto Rico, con los poderes gubernamentales que confieren más adelante y la facultad de demandar y ser demandados como tales. O sea, iban a ser ciudadanos de Puerto Rico. Por lo tanto, esos españoles que no quisieron volver a España y quedarse en Puerto Rico, van a Puerto Rico, automáticamente perdieron esa nacionalidad y pum, y se volvieron ciudadanos. Ahora vayamos ahora al Acta Jones. Vamos a ir al Acta Jones. El Acta Jones en el artículo 9. Vamos a bajar por aquí. Perdón, en el artículo 5. Dice. Hay dos o tres artículos aquí que habla 5, 5A, 5B, 5C. Yo lo voy a estar leyendo por encimita. Dice, todos los ciudadanos, estamos hablando de la ley Jones, artículo 5, relacionado con la ciudadanía. Todos los ciudadanos de Puerto Rico, según se define en la ley, en la sección 7 de la ley de 12 de abril de 1900, para proveer temporalmente de rentas y un gobierno civil a Puerto Rico y por otros fines, todos los nativos de Puerto Rico que estaban temporalmente ausentes de la isla el 11 de abril de 1899 y hayan regresado después y estén residiendo permanentemente en dicha isla y no sean ciudadanos de ningún país extranjero, se declararán por la presente ciudadanos de Estados Unidos y serán considerados y tenidos como tales todos los ciudadanos de Puerto Rico. Estamos en la ley orgánica Jones, el acta Jones. ¿Okay? Todos los nacidos en Puerto Rico a partir de esa fecha, pum, de ese año serán vistos y serán considerados ante la ley como ciudadanos norteamericanos. Vamos a pensar en esto. Estuvieron sin una ciudadanía oficial desde 1899 hasta 1917. Tuvieron 18 años sin una ciudadanía. Simplemente eran considerados ciudadanos de Puerto Rico. Tuvieron sin la ciudadanía americana estando en una propiedad, en un territorio norteamericano. Para que vean todo esto, mira todo el proceso: Tratado de París, Ley Foraker y la Ley Jones. Pasaron 19 años sin tener una ciudadanía de Estados Unidos, siendo territorio de Estados Unidos. Ahora vayamos a la Constitución de España, que es lo que dice la Constitución de España en 1876, cuando la hicieron. Rápidamente le dieron ciudadanía a los puertorriqueños y fue una ciudadanía respaldada por la Constitución. Se la voy a leer, la tengo aquí. Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey Constitucional de España, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabe que en unión de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente. Constitución de la Monarquía Española. Título primero, de los españoles y sus derechos. Artículo 1.
son españoles, primero, las personas nacidas en territorio español. Puerto Rico era un territorio español porque era provincia autónoma de ultramar. Y antes de eso era una provincia de Puerto Rico, de España. Era una provincia de España. En 1870 era una provincia. Las personas nacidas en territorio español. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España. Y el tercero, los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza. Las personas nacidas en territorio español. ¿Qué era territorio español? Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam. Esos eran territorios españoles. Y rápido la ciudadanía fue puesta dentro de la Constitución, amparada por la Constitución. En cambio, Estados Unidos nos tuvieron 19 años en el limbo, considerándonos ciudadanos de Puerto Rico sin una ciudadanía oficial que nos amparara hasta 1917. Y es en 1917 crean la ley Jones. Hasta el sol de hoy esa ley nos da ciudadanía que está amparada por esa ley, no por la Constitución de Estados Unidos. Ese es para que vean la gran diferencia. Esa ley la pueden derrogar, cambiar, editar, abortar, hacer lo que le dé la gana, porque es una ley, la Constitución no. Por eso es que dicen que la ciudadanía norteamericana que tienen los puertorriqueños es una ciudadanía de segunda clase. En cambio, la que nos dieron a nosotros, los puertorriqueños, en 1876, que duró hasta en 1898, fue una ciudadanía amparada y protegida con toda la garantía de la Constitución de 1876. Sepa que vean la gran diferencia de esas dos ciudadanías. Así que les dejo con esta. Dios los bendiga. Cuídense. Y ya saben, nos vemos en la próxima por Puerto Rico, Provincia de Puerto Rico.